Mi nombre es Erika Ortiz, soy subteniente de la policía. Subteniente Erika Ortiz, actual comandante de Policía Ambiental de la Metropolitana del Valle de Aburrá. Lideramos un grupo de 30 hombres y mujeres que se encuentran al cargo de estas funciones en temas de fauna silvestre, doméstica, maltrato animal y contaminación visual, auditiva y atmosférica. La Unidad de Policía Ambiental nace a través de la Ley 99 de 1993, con la misma ley que se modifican las corporaciones ambientales por los crecientes delitos que se dan a nivel del país. Entonces es necesario que en todos los procedimientos hayan unidades de policía especializada para hacer el acompañamiento a estas entidades, no solo a las corporaciones, sino a inspectores de policía y todo aquello procedimiento donde intervenga la vida de un animal o la contaminación o el daño al recurso natural. La norma tipifica la fauna en tres tipos: la fauna silvestre, la fauna doméstica y la fauna exótica. La fauna silvestre es toda aquella que es protegida por la ley y hace parte del patrimonio nacional. La fauna doméstica es toda aquella que ya es objeto de modificación genética, de cruces, que depende del ser humano para su reproducción y sobrevivencia, como es el caso de los caninos, felinos, aves, animales de granja. Y la fauna exótica es la que vemos actualmente en tiendas de mascotas, son pequeñas, como el caso de las cacatúas, pericos australianos, o de grandes especies como son las que vemos en los zoológicos, por ejemplo, leones, avestruces, que no hacen parte de la fauna existente dentro de nuestro territorio. Toda la que proviene afuera es considerada fauna exótica y tiene una normatividad totalmente diferente. Colombia es el país con mayor número de aves y de anfibios en el mundo, el segundo en plantas, el tercero en mamíferos y el cuarto en reptiles. Sin embargo, el manejo que las personas dan a dicho patrimonio natural es altamente cuestionable. Procat Colombia. Se han presentado dos problemáticas principales. Primero, que la tenencia de esta es algo cultural a nivel de país. No solo en comunidades indígenas, se observa que actualmente se presenta en todo tipo de viviendas de cualquier estrato social. Y otro problema que se nos está presentando es que la tenencia de estas especies da un estatus. Entonces la gente tiene tenencia de fauna silvestre porque es mucho más exuberante, más vistosa que la fauna doméstica, y aparte que se están haciendo las capacitaciones, la gente quiere tenerla porque representa un nivel de estatus o algo más para mostrar. Por ejemplo, hay mucho procedimiento que se realiza que nosotros catalogamos entrega voluntaria, y son personas que han tenido un loro o un ave alrededor de 5, 6 hasta 16 años y ya el lorito hace parte de la familia. Este tipo de casos evidencia uno que son culturales, por ejemplo la tenencia de aves de canto, el caso de los cinzontes, de los turpiales. Entonces eso se evidencia mucho en las zonas de comunas, zonas veredales. Se da uno cuenta que no es que la gente lo hace porque lo ha tenido desde muy pequeño. Y ya la segunda problemática es la que se nos está presentando actualmente, por ejemplo, con las boas constrictor, que se está volviendo una moda. Entonces a través de las redes sociales están ofreciendo boa constrictor, tortugas, iguanas, porque se nos está volviendo una moda la tenencia de estas especies. Entonces son dos problemáticas diferentes que son atacadas de igual manera, cada una diferente. Soy el intendente Milton Navas García. Intendente Milton Navas García, guía canino. Pertenece a la unidad Carabineros y Guías Caninos de Medellín.
Estamos en las instalaciones donde actualmente trabajamos con lo que son los caninos de explosivos, narcóticos y fauna y flora. Yo le voy a hacer la figura de una vez a ella. Niña. Niña. Lila, vamos. Vamos. Se devolvió. Se devolvió. Esa es la atención de ella. Sale, busca y cuando da el resultado, se siente. El resultado de ella es sentarse para recibir su premio. El trabajo con los caninos viene desde la ciudad de Bogotá, la Escuela de Guías y Adiestramiento Canino de FACA, Tativá. Ellos llegan ya a una parte de allá donde sean asociados, cual la escuela se los entrega a los guías, los policías, cual realizan el curso de guía canino en detención de sustancias. Y de allá vienen a trabajar, salen trasladados aquí a la unidad de Medellín para realizar sus diferentes trabajos. Entonces, ¿qué hacemos para cambiar? Para certificar de que ella no se grave de que es la primera caja. Entonces, para eso la vamos cambiando. Que ella nos dé la secuencia y nos certifique de que sí el olor lo tiene grabado y que da una certeza de que es lo que está buscando. Pues, vuelve. Niña. Lila, vamos, vamos. Nosotros llegamos acá, los empezamos a reentrenar porque es un cambio de ambiente, un cambio de lugar. Entonces ya vienen a tener nuevos escenarios. Para eso realizamos diferentes trabajos como son el guardar sustancias, o esto se llama un banco de olores, cual impregnamos la toalla, que es con la que realmente se ha trabajado el perro desde cachorro, o las pelotas, que es la recompensa de ellos. La caja hace concentrar el olor. Sí. Entonces ella cuando graba ese olor, se le entrega la pelota. Sí. Por eso donde las otras cajas no tienen, ella no se sienta, porque ella sabe que este olor es el que empezó desde hace 3 meses. Como inicio, ¿cómo iniciamos con ellos? El primer olor cuando llega a la primera caja, ¿para qué? Para que cuando ella olió, yo le voy a apagar. Olió, yo le voy a apagar. Entonces, apenas meta la trufa, le va a dar la pelota. Ese es el primer ejercicio que se hace en el perro para que coja ese olor. Cada que nosotros trabajamos el perro en la caja, él va a recibir un premio. E igualmente va a coger un orden. Y va a empezar a grabar ese olor que está dentro de la caja, a guardarlo en su memoria. Entonces, ese es el trabajo que nosotros día a día hacemos con el perro para trabajarlo y entrenarlo en las diferentes sustancias. Para reentrenar el perro, se hace como se revisaron los vehículos y cuando se trabajan los parqueaderos, donde se necesita el trabajo de ellos, esa es la forma de reentrenar también el perro, guardándole una pequeña sustancia y premiándolo con estos diferentes elementos. El ánimo que tú le ves al can es transmitido por el guía. El guía aprende todo lo que las señales y el ánimo que el perro le da. Entonces tú ves que uno aprende a conocer ese compañero de trabajo. Entonces realmente tú ves el ánimo cuando sale animado, si está decaído, si el perro te da la señal que es o te va a dar la señal como dudosa. Por eso es un binomio de trabajo. Eso hace que haya una atracción mutua y el cual hace un trabajo muy eficaz. Así como se modifica el delito, la policía también debe modificar sus mecanismos para atacar este delito. La fauna silvestre es camuflada de diferentes formas y cada vez es más difícil observarla con la simple inspección del policía.
Entonces hace 2 años se estableció por medio de la policía conformar el grupo de trabajo con guías caninos en detención de fauna. Ese es el trabajo que hemos venido realizando, el cual ha sido demasiado efectivo y nos ha dado como una certeza al momento de trabajar con ellos. O sea, los resultados han sido muy grandes. Uno de los caninos que llegó para apoyar a la unidad de policía ambiental es Lila, una Golden Retriever con 1 año y 7 meses de vida, que está entrenada y constantemente es capacitada para mejorar las incautaciones de fauna silvestre. Lila es la hembra, la canina, la cual llegó con el macho. Son 2 perros que nos han dado un trabajo y nos han ayudado pues como una forma muy certera. Ellos nos han ahorrado un poco de trabajo mientras nosotros a ciegas trabajábamos porque no sabíamos si nos las guardaban en una parte, nos las guardaban en otra o nos los camuflaban con diferentes mercancías. Lo que han hecho ellos es darnos como esa garantía de trabajo con los perros. La facilidad de Lila de poderla detectar a distancia a través de los olores que generan las especies, que son olores específicos, la canina facilita el trabajo del policía llegando de una manera más precisa donde se está presentando el delito, donde se está presentando el tráfico de la fauna. Son los 2 primeros canes que llegaron a la unidad de Medellín a trabajar lo que es fauna. El trabajo con ellos espera que el resultado que nos han venido dando nos puedan dar la garantía de que nos envíen más perros para trabajar mucho más ampliamente, o sea, diferentes lugares, poder atacar todo lo que es el área urbana y toda la parte rural que tenemos acá de Medellín. Nos disponemos a hacer un operativo de registro y control en una de las plazas, de mercado que tiene la ciudad, en este caso en la Plaza de la América, ya que es uno de los puntos neurálgicos, como todas las plazas, en donde las personas la asocian con venta, con comercialización de especies de fauna y flora. Y también subproductos, como lo son los caparazones de tortuga, de armadillo. Las personas piensan que algunos de los subproductos de especies silvestres tienen propiedades curativas o tienen diferentes propiedades a nivel de la salud. Es muy buena con aves, nos ha dado 3 positivos, 2 en el terminal norte y 1 en el terminal sur. Encontró unas cacatúas en muy mal estado, venían en unas cajas, animales totalmente deshidratados, fueron incautados. Estos, como no son fauna silvestre, estos son puestos a disposición de inspección. Encontró unos pericos en el terminal del norte, estos sí son incautados, recuperados. También venían en un proceso de deshidratación, venían de un viaje muy largo, eran de una señora ya de edad. La señora manifestó que los animalitos la habían acompañado toda la vida y que ella no sabía que no los podía tener, se le hizo la sensibilización, efectivamente la señora venía viajando sola, se le incautaron. Y en el terminal del sur encontramos unas tortugas pequeñas que venían en una encomienda, pero no apareció propietario. Antioquia tiene como corredores principales todo lo que son las rutas que conducen al Chocó. Del Chocó ingresa muchísima tortuga y muchísima iguana. Las aves sí están ingresando directamente de Antioquia. Tenemos reportes del sector de jardín, tenemos un reporte muy alto de todo lo que es Santa Elena, de sectores altos.
es donde más se extrae aves. Las especies más traficadas entre las aves tenemos los loros, los pericos. Entre los pericos tenemos el carisucio, que es un perico pequeño que es muy sociable, y tenemos el perico cabeza azul. Tenemos guacamayas en sectores veredales y animales de canto, como los que ya les había nombrado, los sinsontes y los turpiales. Entre los reptiles, el predominante siempre ha sido la tortuga, en diferentes especies, y el creciente aumento de la boa constrictor, que hace parte de los reptiles. Son las especies que más incautan y más están traficando. La fauna silvestre, tan diversa, tan colorida, tan bella, tan importante para el ecosistema. Especies que sobresalen en su ambiente, en su hábitat, en su libertad. Seres vivos que sienten, que disfrutan, que hacen parte de paisajes urbanos y rurales. Esos de los que tanto disfruta la especie humana y que merecen respeto. Hay diversidad de mecanismos. Se ha evidenciado que dentro de la ropa hemos encontrado tortugas pequeñas, hemos encontrado aves. Ya animales más grandes los evidencia uno en cajas con pequeños orificios, los transportan, por ejemplo, las serpientes son transportadas en costales y el costal es incluido dentro de una caja. Artículo 29 de la Ley 1453 de Seguridad Ciudadana. Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. El que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos faúnicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, biológicos o genéticas de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses y multa hasta de 35.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La ciudadanía no tiene por qué tener contacto con la fauna silvestre, evitar al máximo la compra, evitar al máximo la manipulación de las especies que se encuentren libres, denunciar a través del 123, aumentar la entrega voluntaria, invitar a la gente a que toda la fauna silvestre que tengan sea entregada de manera voluntaria. Esto no genera ni penas privativas, ni procesos administrativos. Desde que sea entrega voluntaria no genera ningún problema para el ciudadano. Uno de los principales motivos es la desinformación de la ciudadanía acerca de las especies que se pueden tener. Además, el cambio generacional viene contribuyendo al cuidado de la fauna silvestre. Aparte de eso, ya la gente actualmente no está de acuerdo con la tenencia de fauna, y si en la casa la hay, entonces denuncian: aquí tenemos una tortuga, un ave, por favor pasen, hablen con mi mamá o con mi abuela para que la entreguen. Entonces ya la conciencia ha llegado hasta los hogares y eso se evidencia en las entregas voluntarias. Como podemos ver, el animal se encuentra en perfecto estado. Puede escalar su árbol normalmente, lo que nos dice que las uñas se encuentran en perfectas condiciones. Nosotros hacemos capacitaciones en terminales, en los sitios donde más se ve el transporte de la fauna, como es terminales de transporte, terminales aéreos. Igualmente hay programas de educación en entidades educativas, universitarias. El día de hoy les estamos recordando la importancia que hay en la protección de los recursos naturales, y en especial de la fauna silvestre. El que no comercializa especies como las tortugas, los sinsontes, los turpiales, las mirlas, las loritas, que hay una oferta y una demanda, obviamente, en uno de los principales fuentes, que son las plazas de mercado. Bueno, y que por favor, si tienen conocimiento de alguna persona que tenga alguno de estos animales, por favor le informe, sí, en la línea única de emergencia 123, que ya tienen comunicación con nosotros, con la policía ambiental. Estos animales, cuando nosotros los recuperamos, son dejados a disposición de la autoridad ambiental para hacer un proceso de rehabilitación, para ser regresados nuevamente a su hábitat natural con animales de su misma especie.
Que esté muy bien. Y todo el tiempo estamos generando conciencia, se le explica a la gente alrededor de la incautación o alrededor del decomiso por qué no se debe tener estas especies. En cuanto a especies de fauna, encontramos que es muy comercializada las tortugas, las serpientes, los animales de canto como son los turpiales, los mirlas, los arrendajos, los toches, ¿cierto? Sí. Los insontes, y de pronto son muy como la que de mucho gusto para las personas, ¿cierto? Sí, bastante. Entonces queremos recordarle que estos animales son protegidos por la legislación colombiana, ¿cierto? Excelente. Que están protegidos, y en caso pues de que estas personas vengan a adquirir un animal de estos, decirles que esos animales son ilegales, obviamente, ¿cierto? Sí, señor. Y si ustedes que obviamente que ustedes no lo están comercializando ni teniendo. Y este año se ha visto un aumento en las entregas voluntarias debido a estas capacitaciones. Los animales a nivel social son seres vivos que merecen respeto, protección, cuidado. Un solo individuo silvestre que se saque de su hábitat puede dañar todo un ecosistema. Entonces, es hora que como seres pensantes recapacitemos y no hagamos uso de nuestro patrimonio ecológico como un negocio o parte de nuestra familia.